Día Mundial del Donante de Sangre. En República Dominicana se ha estado creando conciencia desde hace varios años con relación a esto. Y es un proceso que ayuda a salvar vidas de otras personas. Ahí ustedes ven imágenes de lo que fue ayer la firma del acuerdo entre la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil FACSI y la Red de Donantes de Sangre de Fundación Lazo, que es a nivel de la República Dominicana, que nosotros dirigimos y que ayer junto con Alexandra Matos de Purcell y su equipo de FACSI, de Casa FACSI, y al doctor Edison Félix, que es parte, el director del servicio regional de salud metropolitana, que tanto Alexandra, presidenta de FACSI, como yo de Fundación Lazo, distinguimos y dijimos que dentro del sector sanitario es una de las personas más activas y de las más que responden eficientemente. O sea, con don Edison no hay que perder tiempo. Y la verdad es que nosotros ayer hicimos ese acuerdo y les voy a decir porque, miren, FACSI tiene la primera unidad móvil que se trajo al país en el 2018. Nosotros tenemos desde el 2018 justamente, se desarrolló el Banco de Sangre del Estado, que es el Hemocentro Nacional. Y el Hemocentro Nacional se inauguró en agosto del 2019. Oigan, le estoy diciendo cronológicamente cómo fue. En agosto del 2019, el pasado gobierno, esto fue la en ese momento vicepresidenta y la directora de Política Social de Margarita Cedeño, quien inauguraba el Hemocentro el 30 de agosto del 2019. Fíjense que le estoy dando los puntos. FACSI llegó con su primera unidad en el 18. Luego de esto, se da que se dan las primarias, se van las elecciones, llega el COVID, y fue hasta el año pasado, el 25 de noviembre del 2021, cuando empezó a funcionar el Hemocentro Nacional. ¿Qué es el Hemocentro Nacional? Es el Banco de Sangre del Estado. Ahí es donde supuestamente toda la gente debe ir a donar, el que quiera donar, para ayudar a que el Estado tenga un banco de sangre para todas las necesidades que se dan aquí a nivel hospitalario. Resulta que ese banco está en Villamella, Santo Domingo Norte, y para mucha gente perder el tiempo en un tapón para llegar a Villamella solamente lo hacen si es una emergencia. Y por lo regular, cuando es una emergencia, en las clínicas o bancos de sangre de los hospitales se puede hacer ese proceso de donación. Por eso, el Hemocentro tiene también dos unidades móviles que ha estado desarrollando jornadas. Y les cuento que, aunque hagan muchas jornadas, y se los digo con datos precisos, esas jornadas no exceden a las 300, 400 donaciones por mes. Si usted calcula, y ustedes me ayudan, 400 donaciones, 300 donaciones al mes, ¿cuánto sería? Al año. Estamos hablando de 9.000, 10.000 pintas de sangre. Si se recolectara mensual esta cantidad, teniendo la unidad móvil disponible. Esto al año no representa el 1% que por lo regular se dona en el país. Aquí la demanda de sangre es de unas 300.000, 350.000 pintas al año. Eso es lo que República Dominicana necesita. Y lo que se recauda con todas las jornadas, esto de la donación móvil, lo que hace el Hemocentro desde el año pasado. ¿Cuántas años necesita el país? 350.000 aproximadas. Pintas de sangre. Y estamos por debajo. Pero mucho por debajo. Cuando aquí se llega a 100.000 pintas al año, fue un año exitoso. Está brotando la sangre. Totalmente. Entonces, el año pasado, que inició el Hemocentro, 2021, lograron como 12.000 pintas más. 112.000, ponte tú. 1.2% de lo que de lo que normalmente se hace. En el 2020 cayó a 0.3%. 0.3% porque la gente estaba en COVID y la gente le iba a dar miedo y a ponerse una transfundida. Sí, está en el medio. Claro, y eso es entendible. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque el año pasado, el 14 de julio, el presidente Luis Abinader, junto a una servidora, inauguramos un proyecto que se llama Red de Donantes de Sangre de República Dominicana. Esta Red de Donantes de Sangre no es un banco de sangre. Nosotros no manipulamos, ni manejamos, ni decidimos a dónde va la sangre. Es una plataforma para organizar el sistema de donación, de modo que el donante no tenga problemas para donar, le faciliten la vida y le den incentivos, no económicos, incentivos de facilidades, incentivos de trato. Y esta red que organiza el sistema empieza con usted registrarse en la plataforma y colocar sus datos. Luego tiene que estar registrado todos los bancos de sangre del país para usted, en el que le quede más cercano, usted pueda hacer su cita y asistir a esa cita. Cuando usted asiste a esa cita, luego de que donó,
tienen que recibir un mensaje de que usted ya donó. ¿Para qué? Porque esto es un proceso de transparentar la sangre y hemoderivados, plaqueta y plasma. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber a dónde va la sangre que se colecta, si se perdió, si se transfundió, etcétera. ¿Para qué? Para evitar la mafia, para evitar la venta, para evitar el trasiego de la sangre y para que llegue a las manos adecuadas. Les digo todo esto porque la semana pasada, justamente aquí en Edificio Telemicro, estuvo el director del Hemocentro, el doctor Pedro Sin, y dio unas declaraciones más desacertadas de lo que una persona pudiera imaginar. No sé si el señor director las tendrá por ahí, porque yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el señor Pedro Sin, para nosotros poder responderle, porque ayer, y fíjense que esto yo no lo había mencionado. Es el administrador del Hemocentro. El director del Hemocentro. Ayer yo no lo dije, y la semana pasada tampoco, porque no me revestí importancia, pero fíjense lo que pasó ayer, cuando concluye la rueda de prensa del acuerdo de Faxi, los periodistas que estaban ahí, si no fueron cuatro, puede ser que me equivoque, pero alrededor de cuatro periodistas, la pregunta que hicieron, ¿qué hay de cierto que el Estado va a privatizar la sangre? Vamos a escuchar lo que dijo el director del Hemocentro y luego comentamos. Nosotros estamos en Santo Domingo Norte, Villamella, para que se entienda. Entonces ahora vamos a elaborar una nueva estrategia. Queremos colocar en Santo Domingo, área metropolitana, por lo menos 3 puntos fijos de donación. Pero además, 60 bancos de sangre, 30 públicos y 30 privados pueden asistir. Ahora, pueden asistir a la Cruz Roja. Ahora, hay centros. Son nuestros aliados. ¿Hay alguna evaluación que diga una pinta de sangre, el valor real es este? Sí, claro que sí. Toda empresa debe tener un coste de producción, tanto directo como indirecto. En el caso de la ley, a ver, la ley 4201, la Ley General de Salud, establece que es Salud Pública quien pone ese coste de insumos y de reactivos. Pero resulta que eso ha ido incrementándose. Hoy día, usted no consigue una pinta de sangre en un banco privado que no esté entre 6 y 8 mil pesos. Entonces, wow, es así. Pero ese es un costo real o es una parte especulativa del negocio. Es un híbrido porque no fuera negocio si no tiene ganancia. Claro. Sí, sí. Yo tengo un criterio muy particular que no quiero que mis colegas y amigos se enojen, pero donde hay dinero hay negocio. Sí. Entonces se compra. Donde hay dinero, bueno, hay negocio, dice él. Habló claro Pedro Sin. No, Pedro Sin no está hablando por parte del gobierno. Pedro Sin está hablando particularmente. Y este llamado lo hago yo responsablemente. Al presidente Luis Abinader, que se sentó conmigo en el lanzamiento de esa red de donantes de sangre y que sabe que el país necesita, y sobre todo los pobres, necesitan sangre de calidad, a tiempo y gratis. Y esa fue la promesa que se hizo. Yo no me voy a prestar a una sinvergüencería de cualquier figura que quiera utilizar el Estado, que está para garantizar ese derecho fundamental a la vida. Y en el momento de que una persona va a donar, dime tú te imaginas de que Gilbert va a un banco de sangre del Estado privado, tú vas a donar para que te la vendan. ¿En la cabeza de quién cabe eso? Inmediatamente privado ya deja de ser del Estado. No, pero ahí es que está el tema. Si el Estado crea banco de sangre privado, ¿para qué es? Porque el Estado no tiene por qué crear banco de sangre privado. Eso no es una mercancía de uso que tú tengas tú necesites de la estimulación del mercado para que haya. Mira, te voy a decir qué es lo más interesante. Los bancos de sangre privado, que son 2 o 3, aquí en el país no son muchos, pero los que están te dicen que es donación voluntaria no remunerada. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú vas y donas, no te tienen que pagar, pero si tú necesitas la sangre, tú sí tienes que pagar. Y eso para nadie es un secreto. Aquí el que necesita sangre tiene que buscar el donante, tiene que buscar el donante y pagar por ese proceso. Algunos laboratorios dicen, no, lo que pasa es que yo te cobro la profesionalidad de los que están trabajando, yo te cobro los insumos, pero el Estado está para garantizar eso. Y en países desarrollados como los que nosotros queremos imitar, ¿verdad? Porque a veces queremos imitar lo de afuera. Tú no sabes cuándo necesitas sangre, porque en el momento que tú estás en una emergencia, te la transfunden y tú ni cuenta te diste. No tiene nadie que salir y que busca mi sangre. No, eso no es así. A la embarazada que tienen que hacer una cesárea, la ponen a dar vueltas. Sí.
Búscate, no, cuando tú tengas la sangre, tú me avisas. Aquí eso se programa prácticamente. Tú me avisas cuando tengas la sangre. Tú ves las mujeres vueltas locas, las cirugías programadas. Eso es terrible, buscar sangre de ese cirugía programadas. Tú vas a una, lo que, digamos, somos clase media, casi nunca utilizamos los servicios públicos. Tú vas a una clínica. Sí. Ponte tú, te cortaste, tuviste una herida grave y necesitas traer sangre porque tu cuerpo botó mucha de la sangre que tiene habitualmente para operar. Tú buscas, hace un proceso, perfecto, te consigue la sangre, pero hay que operarte para hacerte la reconstrucción del músculo tal. Sí, y tú sí necesitas dos pintas de sangre para esa operación. ¿Va a tenerla ahí? ¿Va a tenerla ahí? Sí, en caso de una emergencia. Perfecto, sí. Eso es válido. Eso es necesario. Claro. Eso no, ahí no hay duda. Acuérdate, chuleta ahí. Sale de ahí, no se usó la sangre. Hay un familiar tuyo que se puso malo, que necesita dos sangres. Ahí mismo, media hora después, tiene que salir a buscar aunque sea algún tipo de sangre, sí, porque esa no te la pueden dar. No, no. Coño, ¿pero ¿y cómo me vas a decir tú a mí que tú, habiendo llevado la sangre, siendo el mismo tipo de sangre, haciendo todos los procesos, ya esa sangre, una vez tú saliste de ese proceso, no está hábil para utilizarla bajo tu criterio? Mira, el doctor Pedro Sin, ahí hay un problema. Ni para que otro Pedro la utilice Sin gratis, ya, tiene, porque ya tú pagaste por eso. El doctor Pedro Sin tiene miedo a este proyecto de la red de donantes de sangre, y lo digo también responsablemente. ¿Tú sabes por qué? Porque la red viene a transparentar el sistema. Si tú donaste, yo tengo que saber dónde tú donaste, cuándo tú donaste y a dónde fue esa sangre. ¿Y dónde está esa sangre? Y eso le tiene miedo. Le tiene miedo a que la sangre esté organizada. Porque fíjate que todos los días, y eso lo digo con conocimiento de causa también, todos los días, si las unidades están recolectando, ¿a dónde va esa sangre? ¿A dónde va esa sangre? Porque es un trasiego de sangre. Mira, que hay hace aquí unos días, el colega, el colega periodista y comunicador humorista, Oscar Carrasquillo, yo estoy fuera, cuando estuve en Nueva York, está llamándome porque necesita urgente una sangre para un tío que lamentablemente falleció. Y estaba en la emergencia. Cuando hay una emergencia, usted no puede perder tiempo. Es ya. Yo, como estoy fuera, no puedo hacer las gestiones aquí con el doctor Edison Félix, que es el que nos ayuda siempre. Le digo, llama a este número del hemocentro, que ellos si tienen, te la van a dar sin problema, que es lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Si la tienen, buscándola en recolectas, que no es en emergencia, la van a tener. Pues le dicen que sí la tiene, pero tiene que llevar donantes. Entonces yo digo, ven acá, ¿pero es la Cruz Roja o es el hemocentro? Y ustedes oyeron ahí como el propio Pedro Sin dice, la Cruz Roja es nuestro aliado, la Cruz Roja es un banco de sangre privado. ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar para ir a buscar esa sangre. Y lamentablemente lo que pagan es el tamizaje, que eso es lo que, así es que se coloca y se disfraza. Pero la verdad es que muchos de estos apoyos, la Cruz Roja tiene un subsidio importante de parte del gobierno. La Cruz Roja tiene un subsidio importante de parte del gobierno y sabe que los hemoderivados están cubiertos por las ARS, sino que me desmientan. Están en el catálogo de cobertura de las ARS. ¿Y qué es lo que te tienen que hacer? Una factura donde tú, si pagaste, tú lo puedas reembolsar. Entonces, por eso le tienen miedo a la red. Entonces, presidente, tienen que zapatearse con relación a esto, porque ayer alrededor de 4 periodistas. Es cierto que van a privatizar la sangre en el Estado. Oigan bien, ¿quién va a donar su sangre para que la privaticen? Y oigan bien esto. Ya ustedes oyeron las estadísticas. De hecho, está privatizada. Actualmente eso es lo que pasa. Pero con los bancos privados. Y el banco privado que haga esa práctica, eso es problema de ellos, además de que están resolviéndole un problema al que puede pagarla. Hay gente con dinero que dame 1 millón de pesos por una pinta de sangre, yo te la pago, consíguemela. Eso es problema del banco de sangre privado. Yo hablo del Estado. El Estado está para garantizarle a los pobres. Tú sabes que la tasa, siempre y cuando no pague el banco privado por la donación, porque ya ahí sería prácticamente lo mismo que el tráfico de órganos. Claro, que está prohibido, por está cierto. Prohibido. Todo eso está prohibido. Por eso lo digo, por eso le voy a señalar pero, el señalamiento. Pero le voy a decir una cosa. Ustedes saben que los niños con cáncer, por lo regular, necesitan muchas plaquetas, plasma, sangre. Hay un procedimiento que es verdaderamente fuerte con esos niños. Y la familia quiere donar, y tú sabes por qué no puede, porque sus niveles ni de hemoglobina ni de nutrición están correctos. Hay gente pobre que por la situación de que no están bien alimentados, no es que no tienen la barriga llena, a veces tienen la barriga llena, pero no están bien alimentados, no pueden donar. Y quieren hacerlo, pero no tienen para pagar 6,000 pesos, 8,000 pesos, 25,000 pesos por unas plaquetas por aféresis.
¿Tú sabes lo que es que a ti te digan que tu hijo necesita plaquetas por aféresis y le necesita cada X tiempo y son 25 mil pesos cada bolsa de plaquetas? Señores. Eso acaba con el presupuesto. Pero no es que acaba, es que se te muere la persona, la criatura se te muere porque no hay quien aguante esto. Entonces, hay dos puntos. En el país, nosotros tenemos un récord a nivel mundial. Somos el segundo país del mundo con mayor muertes por accidentes de tránsito. Fíjense, al momento de un accidente de tránsito, al momento de un impacto de bala, al momento de una situación de violencia que atenta contra el ser humano, lo primero que se solicita es sangre para transfundir cuando se está desangrando. Y esa sangre no aguanta ni espera un donante. Eso tiene que estar en el centro médico. Pero para colmo, tenemos el otro tema de las embarazadas. Ranking de los primeros lugares en los países con mayor muertes maternas. La dominicana que queda embarazada está en un riesgo alto por las mismas situaciones de la alimentación, que llega a unos niveles de riesgo y llega al embarazo a la hora del parto a una preeclampsia que cuando se le da en labor de parto necesita cirugía y para esto necesita sangre, o a una hemorragia, que su palabra sola lo dice. Entonces, por eso, señores, es que estamos trabajando para que República Dominicana erradique primero la necesidad de salir en emergencia a buscar sangre. Que la sangre sea gratuita, que la sangre tenga calidad, que la sangre esté a tiempo, que la sangre deje de ser un negocio para los que la tienen como un negocio. Si en esto hay bancos de sangre privados que se quieran sumar de alguna forma, lo pueden hacer como responsabilidad social corporativa. Porque ellos dicen, ¿tú sabes qué dicen? Que ellos no la están cobrando. No, que yo no te estoy cobrando la sangre. Yo te estoy cobrando mi profesional. Porque está prohibida la venta de la sangre. Está prohibida. Y a todo esto, hace poco, Julito Fulcar, el diputado, el vocero del bloque del PRM, del oficialismo, planteó un proyecto de ley con los puntos que nosotros hemos estado analizando de esa situación para evitar que la sangre te la entreguen en la mano, para evitar que la sangre sea comercializada, para evitar que la sangre sea pagada. Y ojalá que los legisladores que tienen esa pieza en el Congreso puedan prestar la atención, porque lamentablemente mientras no se le preste atención, esto va a seguir siendo un trauma y un dolor de cabeza. Y reitero, las declaraciones de Pedro Sin no corresponden ni al ministro de Salud, Daniel Rivera, ni al presidente de la República. Son declaraciones particulares de una persona que desconoce la función del Estado y de ese banco de sangre que es el Hemocentro Nacional, el banco para los dominicanos.